Así lo manifestó el doctor Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, luego de los paros del Colegio Médico Dominicano Seccional Duarte, en reclamo de aumento salarial y otras reivindicaciones. Agrega, los servicios son brindados con normalidad. Fíjate, hemos sido sí afectados en el área de consulta fundamentalmente, pero las demás áreas, áreas críticas de internamiento, áreas de emergencia, el hospital ha estado dándole servicio a la ciudadanía que ha acudido ahí. Sin lugar a dudas se afecta mucho la ciudadanía de escasos recursos que necesitan consultas, porque quizás o no quizás esto le atrasa alguna resolución de un problema médico que puedan tener, ya que las cirugías electivas se suspenden porque durante este tiempo los médicos solamente cubren lo que es cirugía de emergencia, los pacientes ingresados, así como los pacientes que acuden a la emergencia. Una situación odiosa, porque quieras o no, el más perjudicado es el más pobre. NTN, Giovanni Paulino.